Hola amigos, hoy vamos a aprender las dos maneras más usuales de hablar en tiempo futuro en inglés y para eso hemos seleccionado algunas escenas de En búsqueda de la felicidad como ejemplos. Veamos. Gonna es la contracción de going to y se traduce como voy a. Es importante tener en cuenta que siempre se debe usar la conjugación del verbo to be antes del going to, como en este caso, que es I'm gonna get it. Otro caso sería he's gonna get it o they are gonna get it. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Chris Gardner, interpretado por Will Smith, vuelve a usar la contracción gonna. En esta ocasión dice I'm gonna tell you, que significa te voy a decir. El going to se usa mucho para los planes que tienes en el futuro, entonces siempre que vayan a decir voy a ir a cine o nosotros vamos a jugar, pueden usar going to. But I bet you what, I know how to find the answer and I will find the answer. La otra forma en la que podemos expresarnos en futuro es con el uso de will. Will no tiene una definición exacta en español, sin embargo transforma el verbo que le sigue en futuro. En este caso, find significa encontrar, pero will find significa encontraré. And I made up my mind as a young kid that when I had children, my children were going to know who their father was. Otra manera en la que podemos usar going to es usando el verbo to be en tiempo pasado. De esta manera ya no estamos diciendo va a, sino iba a. Como en este caso que la frase dice my children were gonna know, lo que significa mis hijos iban a saber. You gotta close your eyes. You close your eyes, I wanna see. Alright, come on, we'll push it together. Push significa presionar, pero cuando ponemos el will antes del verbo, lo estamos pasando a tiempo futuro, es decir, presionaré. Así como el going to tiene una contracción, el will también la tiene. Como podemos ver en este caso en el que el personaje no dice we will push, sino will push. Because tomorrow is going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. El going to también nos sirve para hablar de un futuro cercano, como en este caso en el que el dueño de la compañía le está diciendo a Chris que mañana va a ser su primer día de trabajo. Would you like that, Chris? Yes, sir. Eso es todo amigos, espero que puedan practicar mucho sus frases en futuro usando will y going to. Si tienen preguntas pueden escribirlas en los comentarios y con gusto las responderemos. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video con sus amigos. Hasta pronto.